Bueno, egunon eta ongi etorriak elkartizain web mintegira. Gaur Gipuzkoako lau enpresaren arrakasta kasuak ezagutuko ditugu diseinu estrategikoaren aplikazioan erronka berriei aurre egin eta merkatuaren beharrei erantzuteko. Horretarako gurekin ditugu Egoitz Bergara, Laboralkutxatik, Leire Zabaleta, Logikalainetik, Amaia Agirre Ausolanetik, Ismael Igartua Galbaianetik eta baita ere Iker Estensoro Gipuzkoako Foru Aldunditik. Ongitorri se finalizaremos con un turno de preguntas. Como veis, intercalaremos partes en euskera y en castellano y la jornada tendrá una duración de una hora. Elkardizain proiektuak web mintegi honi izena ematen diona alegia, Gipuzkoako enpresetan diseinu estrategikorako gaitasunak garatzea du helburu nagusi. Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako proiektu bat da eta Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentroak burutu du gaur gurekin ditugun enpresa kolaboratzaileekin batera. Gaurkoan, Foru Aldunditik Iker Estensoro dugula aprobetxatuz, berari emango diogu hitza, kolokio honi hasiera emateko. Da, Iker, ba, mila esker berri hori jardunaldi honetara etortzeagatik eta nahi duzunean, zurea da hitza. Bueno, ba eskerrik asko, Iker, ba, gaurkoan, zuekin egoteko gonbidatera pasatzeagatik. Bueno, dakizuen moduan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Ekonomia Sustapen Departamentutik Gipuzkoan daukagun ekosistema industrialari bultzada bat emaiten nahi diogu. Hori baita ongizatea ekarriko diguna eta Gipuzkoa desberdintasun gutxien izango duen lurraldea bilakatzen lagunduko diguna. Beraz, lanlerro desberdina ditugu eta lanlerro horietan daude alde batetik ekintzaietza, bestetik lehiakortasuna eta enpresen eraldaketa, eta kalitatezko enplegua edo pertsonak eta hauen partaidetza enpresetan. Beraz, lanlerro desberdina ditugu eta horren barne kokatzen dugu gaur egitera goatzen ekitaldi hau ere. Elkardesain lanketa hontan, lehiakortasun deialdiaren barruan, eta deialdi hau aste hontan onartua izan da, urrengo egunetan boletinean argitaratuko duguna, eta hor hainbat lanlerro jasotzen dira, ekosisteman edo enpresetan etorkizuneko begirada bat. Eta gauko esposizioetan ere bi alor ditugu. Diseinua eta estrategia. Estrategia, sormen, ekosistema edo sormen industria, la industria kreatiba. Eta horre ere, lehia programan ere, alderdi hori ere azpimarratzen dugu, garrantzitsua delako sormen industriak eta enpresen ditugun bai produktu, bai zerbitzuetan bien arteko hibridazioa. Eta kontuan izatea, diseinatzeko garaian ere, erabiltzaileak zer espero duen, etorkizunari begira ere, begira da hori, eta hibridazio hori ere lehia programan jasotzen da. Beraz, nik gaur animatu, zoriondu egin dituzuen ekarpenak eta erakutsiko dituzuen esperientzia horiek, eta animatu entzuten ari diren guztiei diseinuaren inguruan edo sormen industriaren inguruan ere aurrera pausoak ematea eta horiek aplikatzea gaur egun ditugun produktu eta nola ez etorkizunari begira desarroiatu behar ditugunetan. Beraz, gure aldetik apoio guztia eta eskerrik asko gaurko eventuak bezalakoak organizatzen dituzuen guztiei. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Iker zure hitzengatik. Benetan aberasgarriak eta baliagarriak dira diputazioagintik egindako ekintzak gota hauetako proiektuak sustatzeko eta aurrera eraman alizateko, ezta? Bueno, gaur diseinua barrenatu duten enpresen kasuak ezagutu nahi ditugu eta horregatik zuzenean gure gonbidatuekin jarraituko dugu. Egoitz Bergara, Laboralkutxako zerbitzu eta bezeroen garapen arduraduna da,
eta bera kontatuko digu laboralkutxak azken urteotan nola diseinua aplikatzen hasi den, bezeraren esperientzia lantzeko kanal fisiko eta digitaletan. Egizunan, egoitz. Hori da, bueno, egun ondan hoi, lehenengo eta ben, eskerrik asko, Mondelo Unibertsitatei, gonbidapena luzatzeatik, ez da, aukera emateko zuekin egoteko. Eta baita, entzuten aizaten guztirire, zuen denbora eta zuen arretagatik, ez da. Bueno, lehenengo galdera ingo dezuena da, nundi sortu zitegun guri, diseinu elantzeko, o diseinu gure negozio bidetan txertatzeko kezka, ez da, baina, bueno, alabalatzen dute baita, Espaini mailan eta egin dien azterketa guztik, ez da, adibidez Estiga izango da azterketa sakonen egin duna, probablemente, Espaini mailako entzide finantziero guztien aurten eta beti hor kokatzen gagu, lehenengo irun arten kokatzen gaz, da. Baina, bai konturatzen ginen, bizkaldik errek ezaten zonan hildotik, ez da, guain artekoa landu eta potentziatu behar du, baina geroa behidare, landu berritugu, gaitasun hauek ere, ez da. Orduan, kontutatzen ginen azan, guain arte pozizio kompetitibo hori oso sustentatuta euki dugula, batez ere, bulegotan ematen den arretagatik, ez da, zetu gandela urte asko ez arte, bezerokin genuken kontaktu bide nagusi, edo ia bakarra bulegoa zan eta gestorek zien, baina gaur egunen gerozta gehiago, eta bueno, eta pandemia pasatuta gero, guain di gehiago ez da, konturatzen geha bezerok eskatzen digutena dela, harreman hori edo harreman horren zati batzuk behintzat, eraman dituztela, beraik gozaizkien beste kanal batzuta. Eta hor, gai izan behar ginen, gure kalidade hoi eta gure itxeko modu hoik eta atentzio bide hoi, maila beren emateko kanal guztitan. Eta, bueno, eta aldortzatik, eta kontutan eukita, laboralkutxa, entidea finantziadero bat dan modun, ehundaka edo, esango nuke, milaka, interakzio desberdin mota eukiditazke betzero batekin, kontu ezabaltzen duenetik, txartelakin ordaintzen nahi dana denda baten, bizun bat iten duna, ez dakit, online movimentu konsultatzen nahi dana, seguro daten parte ematen duna, bazkaren, milaka eta ehundaka edo milaka interakzio desberdin nire, ez da, eta hori, zentitu genuen beharra, nola bat, estandarizatzeko eta metodologia propia bat garatzeko, bezero esperientzia ikuspuntu ontatik, interazio bedanak lantzeko eta onlainera eramateko aztan. Eta, bueno, zentortan jarri ginen kontaktun Mondragon Unibertsitatekin, zatik gure aseguretxea lagunaro bainekin, aurretik proba batzuk eta egin azeuzken, kontaktu batzuk izan zilusten, eta oso referentzionak eman zizkioen, ezta. Eta horren lortik tiraka jarri ginen kontaktun, eta, bueno, urteta erdiko lankideta aberazgarri bat eukideu, Iker eta itxasokin kontaktun jarrita, eta, bueno, hasi ginen probaz de konzeptu edo egiten, ez da, gure prozesu, bi prozesu nagusi, iazko urte guztin, bezero batek etxe bizitza bat erosi behar duenen, ematen dituen pauso guztik, eta aztertzen hasi ginen, bere ikuspegitik, bere niritzik, bere bildurrek, bere sensazio, une bakoitzen zeuzken sensazio eta sentipenak aztertu genitun, ulanetik, elburu beti izan da bezeron ikuspuntu hori lortu, hortatik berrera ikitzeko prozesu guztik, eta bueno, eta adibide hauen bitartez, lortu duena da azkenen gure eskule buru bat, gure manual bat, lortzea ez da gure mendik aurrea gainontzeko prozesu danak aztertu berritugunen, eta landu berritugunen, jarraibide zehatzak eukitzeko, eta bueno. Eta manual honekin batea, baita indeuna da, gure entidade barrune, gure organizazioa pizkat egokitu indeu gaina, ez da. Ikusi deu beharra, zerbait permanentea izan behar du lau, ez da behin sartu eta behin lantzen dezun gauza bat. Baizik eta nahi genuen metodologia hori egonkortzea gure entidade barrun, eta hortako eraldaketak inditu baita organizazioan bertan. Bai. Bueno, oso interesgarria, kontatzen duzun esperientzia hau, zelan estruktura ematen, zuen karapen prozesuei estruktura ematen zehetu izareten diseinaren bitartez, ez da? Bueno, urrengo ponentziala pasatuko naiz, jarraian Leire Zabaleta kontatuko digu nola erabiltzen duten diseinua logikalainen.
azkundean dagoen call center eta bezero harretako zerbitzuen enpresa. Leire, ba, nahi dozunean. Zona, kaixo egun handan nahi, eskarrek asko. Bon, nire etena kontatua da gure laburte hauek. Gure laburte da ikus ja diseinuan mundun barneratute eta lau fase desberdinetan lan egin izan dugu. Itzako punto importantiena igual hasierako izen zan, ze hor zezan gu formatzea, ez? Guk lehenengo arduradunok eta taldetako beste kide batzuk formatzea diseinu zer den. Diseinu zer den, azken baten idea badaukezu, ba, diseinatzea pantaila bat, o produktua diseinatzea, baina diseinu zer den benetan enpresa baten prozesuen barru. Hor lehenengo pausu ingen duen izan, kurtso batei Mondragonekin batera, eta danok formau, erraminta desberdinetan, eta diseinuk enpresaren barrun daukezen onurak ulertzeko bai. Ze, bizi hori espadukezu oso zaila da gero hori enpresa baten barneratzea. Hor lehenengo egin duen lan hori. Eta hortan, nik uste dut, bi puntu nagusi urte ziren, lehenengo zan, olako perfil bat behar gendula gure proiektuko departamentun barrun. Beste unitaten arteko nexo bat behar gendula, ez? Orduan, bigarren urten, bigarren fase hortan, lehenengo hau zein genduna zan, bi pertsona ekarri, UX-eko masterreko bi pertsona integratu gendu zen gure plantillan, proiektu itxeko, eta zeinen definitzen, design handu deitu dion metodologia. Orduan, metodologia hortan, egin deuna da, etapa ezberdinek banandu, non, unitate bakotxak badakin zein behar duen. Zein behar duen, non, nos eta zelan. Importante da bakotxak jakitxi, zein behar duen, momento bakotxin, zein da nardura dune, ze batzutan, unitate ezberdinek alkarrekin lan egin behar duen, eta gero, ze herramientara erabili behar dien, prozesu bakotxin, etapa bakotxin. Ordu hortako egin duzen bebai, plantilla desberdinek aratu. Bai, guretzako eta bai gero bezeroai emateko. Guretzako eguneroko jarraipenerako eta bezeroai txostenak bukaerako proiektu hori definitzeko erramintak. Metodologi hori, nik uste dut importantea dala guk daukeun edozein proiektu, edozein prozesu, bai interno edo bai externoentzako balio dola. Orduan, definizio hori urte osokoa izen zan, eta urte bukaeran hasi ginen ja implementatzen. Gure departamento desberdinen barrun sartzen. Baina hor konturatu ginen, ez zala inerreza, ez? Zu papelen jartzen dezune oso politxo edatzen da, eta puntu dana duk zorban handute da oso txukun gatzen da, baina gero, putez azenein, pertsonena, ba, topetazune ez da bardina. Orduan izan duen, nun faiatzen dugu, ez? Zegaitxik, zi papelen oso ondo dau, zegaitxik ez da eltzen gune egun mon. Bazen, jo, enbehar duna da, ebalu hau. Ikusi, gure flujo guzti hori, nun ataskatzen da, nun sortzen izan gora pilok, nun dauzan hobetzeko puntu. Orduan, hirugarren urtera begire, gure proiektu izan hori, ebaluazio sistema bat jartzea, gure diseinoko prozesu guzti hortan, itxen deuna ikusteko. Eta bakotxak, nun faiatzen zon, o nun zauken hobetzeko, nun sortzen diek gora pilok, ba, komunikazioan, operatibetan, dokumentazioan, oza, nintz hau esan ez, puntu horrek ez benen lagaten benetan prozesu guzti hori behartza modun juten. Orduan, hirugarren urte hortan zentrau ginen, egin duen ebaloketa desberdin batzuk diseinatu gendu zen, parametro desberdinekin, eta ziginen ebaluatzen. Orduan, metodologia asentatzen jo ginen eta ebaloketa bat implementatzen. Horne baloketa hortan, hasi ginen lanen, ba, egie da gauzako beto funtzionatzen juzile, unitate ezberdinek asko sobeto lan haitzen juzile, baina konturetu ginen gero alandabe bukaerako emaitze ezala beti guk nahi gendun besteko ona, o ezala egokitzen guk nahi gendun modun. Horro zan, jo, ezke falta jaku, benetan emaitze horren ebaloketa bat haitzu. Horro noin laugarren urte honetan gabizen haitzen da, ja, prozesuko ebaloketa asentau, eta bukaerako produktu hori, ja proiektu horren bukaeran lortzen deuna, ebaluatzen. Benetan egokitzen da hori gure proiektuk definitzen da benara? Benetan egokitzen da hori gure bezeruk behar da benera? Eta importantena, guretzako zegoen kontakzenter beha bat geha, eta jendea daukeu gure eskriptakin, gure pantaiakin lan eitzen, da gure operatibekin lan eitzen, bezerei arreta ematen. Hori egokitzen da gure taldera? Jende horrek pantai hori daukenen aurren arreta mateko, benetan laguntzotze barrik arretarako, ez? Arreta zerbitzuta ben, azkenin kalidadea zelakoa da, ondo maitzuna ematen da, operatiba ondo jarraitzen da, eta baina izartu deuna dabe bai, errendimenduk, hau da, denborak,
zenbat denbora tardatzen da emaitza hori ematen, sartu deu akatsak, ze akats volumen o porcentaje ematen dan, eta sartu deu usabilidadea. Hau da, monitorizatzen dugu dei baten o chat baten o email baten pantalla horrekin batera eta dei hori atenditzen o chat hori erantzuten zelan mugitzen dan langilea. Zela nondik joeten dan pantailan zer langile hori. Eta horrekin lortzen gabizena da, ba azken puntu hori lotza beste prozesu guzti hortan. Nik uste dut azkenin hau dana importantea dela taldea barrun sartute badau. Eta ikusi deuna da aurten gabizena lantzen da danok parte hartzen, ez bakarrik unitatek, ez bakarrik taldekok, danok. Hau da, pantaila horren aurrin dagoena lanen, horrek parte hartzen doz prozesu guztin. Azkenin bera da erabiltzaia. Eta erabiltzaia horrek gauza asko dauk esaportatzeko eta guri erakusteko. Orduan, hori integratzen hasiga eta horren inpestu dizen dela ja aldaketa bat kristona gure enpresa barrun. Eta urten, ba, bueno, seguro urtengo dizela gauza berrik eta urren urterako beste proiektun bat atako deuz, seguro. Así que, ba, hoxe, blantxe. Oso ondo, oso interesgarria bai zure zuen kasua logikalainen. Ere, nik ikusten dut hor bi gauza, ez? Alde batetik zelan enpresa bakoitzak ikusi behar duen zelan egokitzen dan diseinua beren beharrei. Eta beste alde batetik zeun kasuan ere ikusten da zelako rekorridoa daukan diseinuak, ez? Ja hasi zarete ba modu aurreratuan diseinuaren kalitatea neurtzen beste urrengo pauso bat edo eman dozuela ja ikusten da, ezta? Ta bueno, rekorrida da. Oso ondo. Bueno, gaurkoan dugun urrengo enpresa Ausolan da. Asko ezagutuko duzue beren catering eta bueno, jantoki zerbitzuengatik, ezta? Bueno, Ausolan proiektu batean hasi izan diseinu aplikatzen eta pizkanaka ba joan da beste proiektu batzuetara hedatzen diseinua, ez? Eta bueno, Amaia Agirre kontatuko digu, ba, zelan izan dan, edo zan di joan proiektu hau. Hori da, eskerrik asko Iker, eta, bueno, eskerrik asko guztiei, ba, hemen egotearen, ez da. Bueno, pues, holan izan da, Iker, bueno, guk diseinuarekin oindala, pues, hiru laburte hasi ginean, ez, kontaktua eduki delizatzea, ba, lortu izan ditugu, pues, urtietan. Baina, ba, 2017 urtean lehiakide lokal batek, lehiakide txiki batek, jangeletako restaurazioko zerbitzuan, ba, produktu berri bat martxan jarri zuen, eta produktu berri honek, ba, diseinuko oinarriak zituen, ez da? Eta gainera, ba, lehiakide honek, produktu berri honekin, ba, gure betiko bezero batzuk ba, eskuratu zituen. Eta, bueno, ba, guke lehenik eta behin, ba, ez genuen asko ulertzen zer ari zen gertatzen, ze bezero hauekin, ba, ez daukagun arazorik, zerbitzua ona zan, kontent zeuden, baina ba, euren zerbitzuak, ba, produktu pertsonalizatuago baten ordez ordezkatu zuen, ez? Eta orduan ba bueno, konturatu ginen ere geuk zerbait egin behar ginula, ez? Produktu berri bat behar ginula eta produktu berri hori ba partaidetza eta bezeroekiko kodiseinuan oinarrituta egon beharko zela, balio erantzi handiago bat emateko edo neurri baten bat trajeak neurriragoa egiteko, ez, lagunduko ziguna. Eta bueno, ba, proiektua martxan jartzeko pues hasi ginen lanean. Lehenik eta behin, ba bueno, ez daukagun diseinu estrategikoan gaitasunik eta bueno, beraz ba kanpo expertise baten bila hasi ginen eta ba diseinu berrikuntza zentroko irakasleekin eta profesionalekin ba kontaktuan jarri ginen eta Mondragoneko kasu honetan Mondragoneko laguntza batzukin ba proiektua martxan jarri ginuen, ezta? Eta gero beste gauza bat funtsezkoa izan dena izan da ba diseinu estrategikoko masterreko ikasle bat ere ba lantaldean integratu ginuan eta bueno, pues hau izan da nik usten dut ba arrakastaren ba bueno, elementu nagusietaiko bat, ezta? Eta bueno, ba lanean hasi ginen, berehala hasi ginen ba geure bezeroengana joaten, elkarrizketak martxan jartzen, elkarrizketak ikasleekin, irakasleekin, zuzendaritzekin beharrak identifikatzeko, ez, eta
haiekin batera diseinatzeko ba gaitasunak ba ikusi ahal izan ginuan eta ikusi ginuan proiektuen emaitzaz gain bide hori metodologia horrek ba oso potentia zala, ezta? Identifikatzeko ba espreski ba agente guztien nahiak eta beharrak, ez? Eta bueno, konturatu ginean ba hori zala gure produktu zerbitzu berria, ez? Metodologia hori ba erabiltzea ba gure bezeroei ba zerbitzu aurreratu bat eskaintzeko eta modu baten ba bueno, pues euren beharrei irtenbide hobiak eta zehatzago ba erantzuteko, ezta? Eta modu baten gaineak ikusi genuen ere ba agente guztien gogobetasun maila ere ba handitzen zuela. Eta bueno, pues behin kontratu ginela hori izango zala ba geure produktu berria ba bueno, pues hori ba bueno, garatzen eta forma ematen ba jardun ginean, ezta? Eta gainera produktu berri hori ba bueno, nortasun eta eruri propioa eman genio, ba borbor metodoa izan da. Eta bueno, pues hori izan da ba bueno, geure emaitza nagusia, ezta? Baina baita horrek gero ematen digu ba beste negozio eta unitate desberdinetara erreplikazio aukera bat, ez? Ba beste negozio edo produktu batzuk garatzeko edo diseina berdiseinatzeko aukera hori ematen digu. Baita ulertu dugu ere ba gaitasun horrek lantaldeei ematen die modu bateko ba bueno, konfidantza eta motivazioa ba produktu eta zerbitzu berrixak garatzeko. Eta bueno, pues azken finean, ba bueno, ba gure auzo laguneko marka ere indartzen, pues lortu du, ezta? Eta bueno, pues hori izan da, bueno, pues geure esperientzia, ezta? Ba diseinorekin eta bueno, ondio jarraitzen dugu, ze bueno, borbor metodoa izan zen geure lehenengo produktua, ez diseinoekin lortu duguna, baina beste produktu batzuk ere martxan ditugu, ba bueno, pues aurtengo ekitaldi izan baita. Bai, bueno, pues hori izan da gure esperientzia. Hori da, eskerrik asko Amaia gurekin konpartitzagatik proiektu hau. Ze kurioso da, ez? Normalean diseinua gehien bat erlazionatzen dugu azken emaitzarekin, ez? Algo de diseño, no? Produkto bat, de diseño, ba, estetika eta bar. Eta orain arte esplikatu zuena da, zelan gaitasun bat, enpresarena, prozesu bat, metodologia bat, berria edo berritzailea, bai, lan egiteko moduan. Ba, kuriosa egiten zait, ez? Diskursoa zelan aldatu da. Oso ondo, bueno, eta ezagutuko dugun azken kasua Galbaian da. Jabetza industrial eta intelektualean espezializatutako aholkularitza enpresa, eta Ismael Igartuak azalduko digu Galbaianek diseinuarekin izandako esperientzia. Guzti horren inguruko zerbitzu integrala ematen dugu. Orduan, Galbaieneko lankide guztiok edo gehienok behintzat industriatik gatoz eta garbi izan dugu, oso barneratuta izan dugu betik jabetza industrial eta intelektuala enpresek negozio ikuspegi batetik jorratu behar dutela, ez? Eta aldi berean oso garbi eduki dugu Galbaian moduan ez dugula izan nahi patente, diseinu eta marken erregistratzaile soilak, ez? Beste zerbait eskaini nahi diegu gure bezeroei. Kontua da, batzutan gauzak garbi ukitzea ez da nahikoa. Gero hori errealitate bihurtu behar da, eta zentzu horretan ikusten genuen gure zerbitzua birdez diseinatzeko beharra ere bageneukala. Eta garbi genuekan beste kontu bat zan, hau guk bakarrik ezin genuela egin, kanpoko laguntza behar genuela, eta horretan geundela diseinu estrategikoaren berri izan genuen honen antzeko webinar baten ba, arrakasta kasu batzuk esplikatu zirenean, Mondragon Unibertsitatearen eskutik, produktu eta zerbitzu berriak diseinatzeko diseinatu ziren proiektu arrakastatza batzuk. Iruditu zitzaigun design thinkingean oinarritutako metodologia baliagarri esan zitekeela guretzako, eta bereziki erakarri zigun ba, bezeroa zentroan jartzen duen metodologia dela. Beraz, animatu ginen, Mondragon Unibertsitatearekin kontaktuan jarri ginen, eta gaur moderatzaile dan Iker eta Jon ikerlarien eskutik, eta diseinatzaile gazte baten laguntzarekin, zuhineren laguntzarekin, ba, martxan jarri genuen proiektua. Oso pozik gaude
egin dugun bidearekin, Iker Ion eta Zurine izan ditugu bideide, gidatu egin gaituzte, tailerretan dinamizatu gaituzte, provokatu gaituzte, etxeko lana jarri dizkigute, prozesuan zer disfrutatu dugu, eta gainera oso harro gaude baita lortutako emaitzarekin, azkenean gure zerbitzua birpentsatu dugu eta gure zerbitzuari forma eman diogu erabat, eta besteak beste oso garbi finkatu dugu zein dan Galbaianen balio proposamena. Guke gura duguna da bezeroen bidaide izatea, jabetza industrial eta intelektualaren kudeak eta estrategikoan, abantaila kompetitiboa lortzen laguntzia, alde batetik infrakzio arriskuak minimizatuz eta bestetik esklusibotasun eremuak sortuz. Eta bukatzeko esango nuke, helburuei dagokienez, hasierako aurreikuspenak egin ditugula, esate baterako bi programa sortzeko gai izan gara, alde batetik bidaide ditu dugun programa, jadanik jabetza industrial eta intelektual mailan aktibitatea daukaten bezeroei zuzenduta, eta bestetik sokalagun deitu dugun beste programa bat, produktu berri bat merkaturatu nahi duten startup eta enpresa txikientzat. En definitiva, ha sido un acierto pleno optar por el diseño estratégico para rediseñar el servicio de propiedad industrial e intelectual que ofrecemos desde Galbaian. Este proceso nos ha servido para aterrizar intuiciones, crear y establecer buenas prácticas, centrar más el foco y, en definitiva, como decía, para determinar que nuestra propuesta de valor es la de acompañar a las empresas, acompañar a los centros tecnológicos, acompañar a las universidades para que lleven a cabo una gestión estratégica de la propiedad industrial e intelectual. Eta hau da esateko neukana, beraz. Mila esker, Ismael. Oso berazgarria bai zeuen kasua, ez? Ikusten da zelan, bai diseinatu, berdiseinatu zuen bi zerbitzu berri, baina hori egin baino lehen zelan aplikatu duzuen diseinua estrategialantzeko, ez? Eta erabakitzeko zer zerbitzu landu behar ziren, ez? Piskatolan memoria egiten proiektuarekin ba ikusten da era ba diseinua zelan elebatu duzuen maila horretara baita ere, ez? Eta bueno, ahora que ya conocemos los cuatro casos, pues vamos a pasar a la mesa redonda para que podamos bueno, seguir compartiendo impresiones, ¿vale? Ismael, voy a continuar contigo ya que has terminado hablando tú, exponiendo tu caso, pues mediante la aplicación del diseño habéis podido desarrollar nuevos servicios orientados a la gestión estratégica, ¿no?, de la propiedad industrial e intelectual. ¿Por qué habéis apostado precisamente por el diseño para llevar a cabo esta reflexión, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que he tratado de contar. Teníamos ya unas intuiciones, unas convicciones que necesitábamos aterrizar, necesitábamos darle forma a todo y necesitábamos una herramienta, alguien que nos empujase, alguien que nos dirigiese. Y eso, el diseño estratégico nos pareció una herramienta interesante, aunque el reto era enorme, porque no se trataba de desarrollar un nuevo producto, o sea, ni siquiera se trataba de desarrollar un nuevo servicio, ¿no? Se trataba de repensar un servicio que ya estábamos dando. Nos convenció mucho el planteamiento y un aspecto a destacar es, por ejemplo, la posibilidad que hemos tenido a través de este proceso de entrevistar a clientes y de conocer de primera mano sus necesidades, ¿no? con un guión ordenado y de una manera también un poco estructurada. Y por ejemplo, pues esto, ¿para qué nos ha servido? Pues para tener un contraste de que esa intuición que teníamos nosotros de que teníamos que enfocar nuestro servicio a la gestión estratégica, pues realmente se corresponde con lo que las empresas están demandando. Quizás a distintos niveles, con distinta intensidad, pero sí que hemos visto que han verbalizado que en este mundo que para muchos
es tan extraño y tan difícil de la propiedad industrial intelectual, patentes, etcétera, lo que quieren las empresas no es simplemente que les registres una patente, sino lo que quieren es que les acompañes y les asesores, ¿no? O sea, y más que un proveedor seas un partner, ¿no? Entonces, esa sería quizás la razón por la que habéis decidido elevar vuestros servicios al plano de la gestión estratégica, ¿o cuál sería la...? Eso es. Al final, todas las piezas han encajado y lo que pensábamos que era el camino, pues hemos confirmado que sí que lo era y le hemos dado forma, porque si no, pues eso, uno va más o menos improvisando y llevando a cabo buenas prácticas que intuitivamente entiende que tienen que ser estas, pero claro, este proceso nos ha servido para ordenar todo esto, tener fichas incluso de servicios concretos dentro del paraguas del Servicio General de Galvayan, y si nos ha servido para tomarnos también un tiempo escapándonos del día a día que siempre acaba comiéndote para pensar sobre nosotros mismos y lo que queremos ofrecer y sobre cómo lo queremos ofrecer, ¿no? Para hacer esa reflexión. Exacto. Osondo. Bueno, Amaya, paso contigo. En el Solán lleváis ya varios años, poco a poco, integrando el diseño en el desarrollo de nuevos productos y servicios. ¿Cómo dirías que ha cambiado vuestra perspectiva a la hora de abordar los proyectos mediante el diseño y cómo beneficia todo esto a Ausolan y a vuestros clientes? Bueno, pues a ver, nosotros el diseño, un poco también lo que decía Ismael, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que hemos hecho ese traje a medida, ¿no?, al cliente, pero luego pues con el tiempo hemos visto pues que ahí no perdíamos algo en el camino, ¿no? O sea, había algo que no lo captábamos, ¿no? Al final, con el diseño estratégico, lo que nos ha ayudado es, de alguna forma, tener un visionado integral y global de todo lo que es el servicio. En este caso, pues lo hemos puesto en marcha, ¿no?, el servicio de restauración, ¿no?, escolar, y en el que, bueno, pues con esa visión, digamos, de todos los agentes, y que esos agentes participen también directamente, ¿no?, en ese codiseño del servicio, ¿no?, de la janguela, es lo que nos ha, de alguna forma, llevado otra vez a nuestro, digamos, filosofía de trabajo, ¿no?, cara a plantear estos servicios, ¿no?, a nuestros clientes. Nos ha dado, bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos muy buenos también en adaptarnos, en evolucionar, pero bueno, el diseño nos ha dado, digamos, como otra capacidad de hacerlo con mayor velocidad y con mayor grado quizá también de disrupción, puede ser, ¿no? Entonces, ¿Hacia dónde están evolucionando esos servicios de Ausolan, ¿no? Eso es, sí, nos ayuda, claro, porque como estamos percibiendo, ¿no?, muchos de nosotros en el mercado, el cliente, el usuario, que a veces no son la misma persona, el usuario requiere o demanda un mayor grado de personalización, ¿no? En un mismo centro, en una misma janguela, hay diferentes, digamos, grupos de usuarios y cada uno tiene pues diferentes necesidades, ¿no? Entonces, nos ayuda de alguna forma a, dentro, digamos, del mismo servicio, a dar un poquito a cada uno lo que demanda y en cómo, ¿no?, quiere pues también ese servicio, ¿no? Y ese, el poder alcanzar ese mayor grado de personalización con un modo sistemático, con un modo, digamos, ordenado y estructurado, en el que, digamos, nuestros equipos, pues, digamos, con esa capacidad, pues nos ayuda, bueno, pues llegar de una forma un poco más bueno, ágil y de una forma más certera y consiguiendo pues esa mayor, digamos, satisfacción y que el cliente lo vea como un valor. Que lidera estos proyectos, etcétera. ¿Hasta qué punto estáis consiguiendo que el diseño influya, ¿no?, a lo largo de la organización? ¿Hasta qué punto se ha extendido el diseño? Antes has mencionado algo ya. Sí, yo creo que ya después de 4 años, yo creo que este es el punto donde ya está llegando a todas partes. O sea, al final cuesta, porque al final tienes que ir etapa a etapa y poquito a poquito y aprendiendo en cada paso, porque es muy divergente y convergente, y al final tienes que ir
en esa línea de trabajo y ir aprendiendo todos los días. Pero yo creo que a día de hoy estamos haciendo grupos de trabajo donde participa todo el mundo, desde el que diseña, desde la parte comercial hasta la persona que da ese servicio. Pues hacemos grupos de trabajo no solo para identificar mejoras en el aplicativo, mejoras en el servicio que ofrecemos o en la operativa, sino también mejoras en la comunicación, mejoras en el cómo trabajar entre nosotros, en hablar, ¿no? Muchas veces esos nudos que se crean por no hablar de, joder, he diseñado una herramienta, pero resulta que luego al final no se adapta a lo que necesita el operador, claro, eso le genera frustración y si eso no se habla en una mesa y no se expone, pues al final genera nudos que no ayudan en el trabajo diario. Entonces, todo eso, ponerlo encima de la mesa y trabajarlo con naturalidad y transparencia desde un inicio, yo creo que es el punto donde ya estamos trabajando así y que realmente el diseño se está viendo en todas las patitas que internas de nuestra empresa. Y todo esto, al final, ¿qué beneficios trae al cliente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Nosotros siempre decimos que tenemos tres clientes. Tenemos el cliente interno, que es el que da el servicio, el cliente que llama a ese servicio y luego el cliente, pues al final, con el que tenemos el proyecto, o sea, o el que con el que tenemos el proyecto y desarrollamos ese servicio, ¿no? Entonces, claro, cada cliente tiene unas necesidades diferentes, pero yo creo que con todo esto lo fundamental es que el resultado sea lo más óptimo posible y que des respuesta a todo lo que las casuísticas que se puedan dar en ese momento. Es verdad que el proceso se ha agilizado, los errores están más controlados y han disminuido en mayor parte, pero lo que yo creo que más beneficio hemos vivido es internamente en el proceso. Son proyectos que muchas veces son de hoy para mañana, que hay que hacer mucho trabajo y claro, si tienes todo mucho más ordenado y mucho más controlado, sufres menos. Entonces, el poder desarrollar un proyecto complejo en poco tiempo, tener con buen resultado, yo creo que es bueno para todos. Y además nos ha ayudado a poder auditar también el servicio de cara al cliente, ofrecer nuevos servicios, ofrecer nuevas oportunidades a nuestros clientes para mejorar esa eficiencia y esas rentabilidades en los proyectos y que se adapten realmente a lo que el cliente final, es decir, el que llama, necesita. Porque a veces lo miramos desde nuestra perspectiva y se nos olvida que realmente es para el que necesita ese servicio, para el que va a una tienda, para el que tiene una consulta, una reclamación. Entonces, enfocarlo desde esa manera es un acierto. Osondo. Bueno, y para concluir, Egoitz, la experiencia del cliente, decís, ¿no?, que es central para elaborar el Kutxa. Y, de hecho, también lo has mencionado antes, que en las encuestas de vuestro sector, los clientes os destacan por aspectos como la cercanía, la confianza, en comparación con otras entidades. ¿A qué se debe este éxito? Bueno, yo creo que es importante, yo creo que en nuestro caso juega a nuestro favor la propia estructura societaria, ¿no? Somos una cooperativa, somos banca cooperativa, donde todas las personas que están atendiendo a los clientes, pues son socios, tienen un grado de implicación muy, muy, muy elevado, ¿no? Pero como comentaba antes, esto funciona, esto tiene su efecto en el modelo anterior, en el modelo del siglo pasado, donde todas las interacciones, pues efectivamente se producen entre personas y personas o directamente entre personas y personas. Una persona cuando va a una sucursal a un cliente, pues le expone a su gestor sus necesidades, sus preferencias. El gestor además, pues probablemente conozca de otras interacciones a ese cliente y es capaz de darle lo que quiere, como quiere y en el momento que el cliente quiere, ¿no? Esa capacidad de adaptación, pues en oficina ahí, pues claramente hemos acertado, ¿no? Pero como decía, el cliente, pues partes de esas interacciones las está llevando a otros canales, por agilidad, por conveniencia, todos estamos en procesos parecidos en todos los sectores, ¿no? Pero es imprescindible entonces ese conocimiento del cliente y esa adaptación, pues capaz de llevarla a los canales también, ¿no? Cuando un cliente pues va a la banca online a hacer una transferencia o cuando va a hacer cualquier otro tipo de operativa, pues tenemos que ser capaces de dar esa cercanía también, esa adaptación. Me ha gustado mucho además lo que ha dicho Ismael antes de aterrizar intuiciones, ¿no? Efectivamente, nosotros yo creo que hasta ahora pues tocábamos de oídas,
pues con nuestra mejor voluntad y con cierto acierto, pues nos ha ido funcionando muy bien, ¿no? Pero eso decía esto, en este nuevo siglo, en esta nueva etapa, pues veíamos que sí que necesitábamos otras herramientas de apoyo. Uh-huh. Y entonces, a la hora de desarrollar pues servicios excelentes de cara o desde el punto de vista de la experiencia del cliente, ¿qué papel juega el diseño? ¿Qué hace concretamente el diseño en este sentido? El diseño y esta metodología que hemos estado trabajando, ¿no?, que está centrada en las personas, pues precisamente es lo que conseguimos, ¿no? Conseguimos estandarizar maneras de hacer en lo que la voz del cliente va a estar siempre en el centro. Vamos a ser capaces de escuchar al cliente, qué es lo que quiere, a diferentes tipologías de clientes, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cuándo quiere que sucedan las cosas, cómo quieren que sucedan esas cosas. Somos capaces de entenderlo, interiorizarlo e integrarlo al final en el servicio, ¿no? Somos capaces de reconstruir, porque decía, pues tenemos cientos de interacciones que están diseñadas el siglo pasado con una realidad que no es la actual. Entonces, tenemos que traer todo eso al siglo XXI, tenemos que traer todo eso a los nuevos canales, tenemos que ser capaces de extender esa experiencia y homogeneizar todos esos sentimientos que vamos generando en nuestros clientes, ¿no? Y entonces, pues esta metodología es lo que nos está permitiendo, nos está dando esa herramienta, ese tamiz por el que tenemos que pasar todos esos procesos. Muy bien. Bueno, os invito a las personas que estáis escuchando, ahora nos quedan unos 10 minutos largos, os invito a que si tenéis alguna pregunta que hacer a los ponentes, pues vamos a seguir un poco con este coloquio y, bueno, si tenéis alguna pregunta podéis escribirla por el chat y yo la recibo y la comento, ¿vale? Os animo a que lo hagáis. Por lo demás, bueno, hemos seguido con los casos, profundizando un poco más. ¿Qué cosas, no? Parecidas y luego diferentes también a la vez entre cuatro empresas de... Podemos decir que sois cuatro empresas de servicios, pero bueno, a la vez muy diferentes, ¿no? En una naturaleza muy diferente en vuestros respectivos sectores, algunos más grandes, más pequeños. Y bueno, yo creo que es enriquecedor también, ¿no?, el tener esos puntos de vista tan múltiples. ¿Queréis vosotros comentar alguna cosa que haya comentado algún otro ponente? ¿Queréis hacer vosotros mismos alguna pregunta mientras los enchules nos escriben algo por el chat? ¿Os gustaría hacer? Sí, tenías razón en lo que decías, ¿no? Que somos cuatro empresas de cuatro sectores que no tienen nada que ver. Uh-huh. E incluso los tamaños también, pues decías, y es verdad, son tamaños muy diferentes. Pero estamos llegando a conclusiones muy parecidas, ¿verdad? Los comentarios que estamos haciendo a mí me está sorprendiendo que son muy coincidentes y que estamos viendo aplicaciones muy, muy, muy parecidas, ¿no? Desde todo este mundo del diseño. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que lo que tenéis en común y por eso estáis las cuatro empresas aquí es porque habéis utilizado el diseño precisamente para generar esa capacidad, ¿no? Nuevas competencias en la organización, que luego el diseño puede tener también otras aplicaciones quizás, pero en vuestro caso yo creo que es lo que os une, ¿no? A pesar de estar en diferentes sectores, tener una naturaleza empresa diferente, pues diría que os une eso. Bueno, me preguntan por aquí, galdetzen diate, zergatik garatu diseñorako barne gaitasunak azpi kontratatu beharrean? Zergatik, ¿por qué pensáis que es más adecuado el integrar el diseño dentro de la empresa que contratar a una consultoría? Bueno, sí que yo respondo. Vale. Yo creo que, claro, si tú quieres realmente que eso corra por las venas, tienes que hacerlo dentro. O sea, que al final, si es alguien que está de paso, que viene, hace su trabajo y luego se va, es muy difícil que eso llegue y que eso quede. Entonces, si quieres que sea esté dentro del ADN, dentro de la forma de hacer, dentro de la cultura, que se huela, que se palpe y que la gente lo lleve dentro, tienes que trabajarlo internamente dentro de la empresa. Yo estoy de acuerdo, es muy importante. Eso es seguir.
Bueno, lo iba a decir que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el tema del diseño tiene que ser algo que se extienda a toda la empresa. Nosotros comentaba antes que estamos adaptando nuestra organización y hemos creado un equipo que se va a encargar un poquito de esta aplicación del diseño de experiencia de cliente, ¿no? Pero el objetivo tiene que ser, el reto que tenemos es extender todo esto, no implicar al resto de la organización y efectivamente eso, como dice Leire, no lo consigues con una visita de un proyecto de un año. Eso tiene que ser trabajarlo desde dentro y eso, insistir. Y yo creo que llevará tiempo, pero eso es importante, como decía Leire, impregnarlo por todo el ADN de la empresa. Amaia, ¿qué querías comentar? Sí, más a lo que Leire y Egoitze comentaba. Lo que veo es que es para nuestro caso, imagino que para los compañeros también, lo que estamos diciendo es que es estratégico. Entonces, todo aquello que es estratégico, pues normalmente pues suele estar dentro de la casa, ¿no? O sea, eso, el core, o sea, donde está, digamos, lo que te aporta valor, normalmente, pues bueno, es conveniente que sea interno, ¿no? Desconozco hasta qué punto ha tenido esto o habéis utilizado el diseño en este sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna experiencia que compartir? Bueno, nosotros os puedo decir que, bueno, ya sabéis que estábamos inmersos ya, como toda la banca y como la mayoría de los sectores, en un proceso de digitalización de los procesos, como decía, y el COVID lo que nos ha hecho ha sido, pues hemos tenido que adelantar los desarrollos que teníamos previstos para los siguientes 3 años, pues los hemos tenido que implantar en meses, ¿no? Entonces, el diseño, pues no sé. Ahora estamos pues, dando una capa de diseño a ciertas aplicaciones que hemos tenido que hacer a todo correr, ¿no? En este caso, el COVID, en nuestro caso, por lo menos, ha supuesto una urgencia por acelerar y por ofrecer esos servicios pues, por las dificultades que había de contacto personal, ¿no? Entonces, pues yo te diría que no sé si hemos sido capaces de aplicar el diseño de una forma muy afinada, en muchos de estos desarrollos que hemos tenido que hacer corriendo deprisa, pero bueno, en eso estamos, aplicando este barniz ahora y mejorando y incorporando esta visión del cliente en esos desarrollos. Pues Ondo, no sé si alguien más quiere compartir alguna cosa, si no tengo más preguntas, ¿eh? Ya me están llegando. Dani nos pregunta... Nos hace una afirmación, ¿no? Que podríais cuantificar la aportación del diseño, nos dice, en términos económicos. ¿Habéis trabajado algo en este sentido? Quizás es demasiado pronto para empezar a valorarlo, pues porque es reciente todavía estos primeros proyectos que habéis hecho con el diseño. ¿Qué me decís? ¿Habéis empezado a trabajar en ese sentido, de medir la aportación económica que trae el diseño a la organización? Nosotros este año sí que hemos empezado un poco a evaluar lo que cuesta también el llevar un proceso íntegro en el diseño y tener perfiles. Entonces sí que estamos valorando la parte del diseño dentro de los proyectos. Y de ahí el siguiente paso sería ver luego el impacto que tiene esto en la rentabilidad y en la parte de negocio. Yo creo que es complejo llevarlo al 100% porque al final sí que requiere de una inversión. Yo creo que sí que requiere de una inversión porque al final necesitas unos perfiles más concretos y tienes que meter gente nueva en el equipo. Que luego, si antes no tenías una medición exacta de lo que te llevaba o de los errores, por ejemplo, si tenías no sé cuántos porcentaje de error, si tenía que corregir las cosas tantas veces. Claro, si tú no tienes cuantificado lo que te costaba eso, es muy difícil saber ahora lo que sacas en beneficio. Pero sí que es verdad que nosotros estamos ahora en el proceso de evaluar económicamente la inversión que nos supone el diseño dentro de la empresa y de ahí el siguiente paso sería ver lo que sacamos a cambio económicamente. Muy bien. Bueno, tengo otra pregunta también muy interesante que nos hace Josu. ¿Cuál es el principal obstáculo a la hora de implantar nuevos métodos de trabajo? Y cuál es también, bueno, nos hace una segunda pregunta de cuál es la relación de los empleados, ¿no? Con todo esto. Bueno, quizás son diferentes las preguntas. Empezamos por la primera. ¿Cuál es el principal obstáculo a la hora de implantar los nuevos métodos de trabajo? Yo diría que el principal obstáculo es el propio cambio, ¿no? Se supone un cambio cultural enorme de las maneras de hacer
tradicionales donde las empresas probablemente se sienten cómodas porque piensan que ya saben cómo piensan, cómo sienten sus clientes, a exponerte, a preguntarle a ese cliente y encontrarte con esa verdad y tener que adaptar los procesos y las maneras de hacer que estás haciendo, pues eso es un cambio cultural muy importante. Que yo creo que el principal obstáculo está ahí. Pero ya me adelanto y respondo a la segunda pregunta porque va muy hilada, ¿no? Dicho esto, también es verdad que... De hecho, había leído mal, ¿eh? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué he dicho la relación? ¿Cuál es la reacción de los empleados ante esto? Creo que se entendía, pero... Sí, no, es lo que iba a decir, ¿no? Nosotros, pues eso, nuestro equipo ha estado interactuando con diferentes personas de la entidad a la hora de analizar estos procesos que os comentaba antes y a la hora de detectar estas mejoras, y la reacción de todo el mundo es una reacción bestial. A todo el mundo le encanta escuchar al cliente, a todo el mundo le encanta ponerse a pensar soluciones y sentirse parte de esa satisfacción que ves que estás consiguiendo luego, ¿no? Cuando testeas prototipos y demás, ¿verdad? Yo creo que además es un trabajo muy divertido que nos permite salirnos del día a día, y son unas metodologías ágiles y yo creo que en general es buenísima la reacción, ¿eh? Es bestial. Muy bien. Bueno, pues voy a terminar con una última pregunta, ¿vale? ¿Qué consejos daríais a una empresa que quiere usar el diseño? ¿No? ¿Que quiere empezar? Pues, sí. Que se anime. Bueno, yo aquí igual uniría tampoco el consejo, ¿no? Lo uniría un poquito también a la anterior pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal obstáculo? Pues cuando surge una necesidad de mercado no hay obstáculo, ¿no? Porque ya estás de alguna forma obligado a reaccionar, ¿no? Entonces, mi consejo sería que no esperemos a que el mercado nos empuje a tener que poner en marcha, ¿no? Pues este tipo de herramientas, o sea, porque hemos visto con los ejemplos que hemos contado, ¿no? De que son bondadosas, ¿no? Nos ayudan, ¿no? A hacer lo mejor de lo que sabemos hacer, dar lo mejor que sabemos a nuestros clientes y adaptarnos, ¿no? a los nuevos contextos. Así que, bueno, pues que se animen a ponerlos en marcha, ¿no? ¿Algún otro consejo por ahí? ¿Leire? Yo lo que he dicho al principio, ¿eh? O sea, para mí lo más importante es, primero, concienciar bien los que se tienen que concienciar dentro de la empresa y que entiendan qué es el diseño para que se apueste por él. Entonces, si partimos de ahí, yo creo que es el paso gigante para entrar en esta dinámica y dar el cambio. Pero tiene que partir de ahí, de que quienes tengan que entenderlo y tengan que integrarlo dentro de su ADN, lo hagan desde un principio y luego vayan pues buscando la manera de que fluya al resto, porque yo creo que es lo más complicado al final siempre son las... Pero inercias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo antes de ir ya directamente al diseño, diría que toda organización que necesite cambiar, desarrollar un nuevo producto, desarrollar un nuevo servicio, evidentemente necesita, en mi opinión, alguien externo que le guíe y una metodología concreta. Y bueno, yo lo que he podido constatar es que el diseño estratégico es una metodología válida, ¿no? Para hacer esta reflexión y para llegar a donde uno quiere llegar. Entonces, cualquiera que esté en una situación en la que necesita cambiar, necesita reinventarse, necesita desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, yo creo que en el diseño estratégico tiene una herramienta fantástica para dar los pasos, ¿no? En esa dirección. Goitz, bukatzeko ya. Bueno, tú también te hago la misma pregunta. ¿Qué consejos le darías a una empresa que quiere empezar a utilizar el diseño? Yo lo primero que diría es que el diseño ha podido ser percibido hasta hace poco pues como una moda pasajera, como una más de estos conceptos nuevos, ¿no? que surgen de consultoras pues para vender prácticamente, ¿no? Pero yo sí que diría y doy fe de que es una herramienta muy, muy válida, que es una herramienta muy, muy potente. Lo primero que hay que saber es para qué, en qué ámbito la quieres aplicar. Cada uno de los que estamos aquí, pues la hemos aplicado en procesos, en fases diferentes, el proceso de producción, el proceso de comercialización. Y una vez que tengas claro dónde quieres aplicarla, pues efectivamente, como decía Ismael, ¿no? Pues contacta con
con alguien, porque esto pues, solo es muy difícil hacerlo, contar con alguien que te apoye en el camino y que te vaya dando estas pautas metodológicas, ¿no? Y apoyo totalmente lo que decía Amaya también, ¿no? Que no esperes a que el mercado te lo exija. Anticípate porque esto te va a llegar. Te va a llegar, pues no sé si comentaba antes, ¿no? Pues, nosotros, nuestra reflexión suele ser yo, cuando estoy en el canal, mi competencia ya no es un banco tradicional y no es ni siquiera un neobanco, ¿no? Mi competencia es en lo experiencial, mi competencia es Amazon. O sea, Amazon es el que está poniéndome los estándares de cómo tengo que actuar, cómo tienen que suceder las cosas para que el cliente esté satisfecho, ¿no? Entonces, a eso no tienes por qué esperar, es que eso ya está. Eso ya está. Entonces, bueno, pues lo que decía, ¿no? Pues muy interesante la reflexión de Amaya en ese sentido. Osondo, bueno, ya hemos cumplido una horita de webinar, las 11 y 2, hemos empezado ahí 2, así que, bueno, con esto vamos a dar cierre a esta jornada. Es que ricasco berriro ere, denoi, parte hartxagatik, asko ikasu digu gaur, ekarpen oso baliagarriak entzun ditugu lau kasuetan, eta, bueno, eskertu nahi dizuet zeuei ere, gurekin egindako, elkarlanean egindako proiektuak, gurekin gu kontuan hartu izanagatik, eta bueno, horre erlazio estu bat sortu dugu guztion artean, eta bueno, hori eskertzeko da, bebai, zeuek horrelako aktitudea ukitzea, ez? Eta bueno, entzule bezala etorri zareten nahi baita ere, mi jasker, recordad que podéis descargar el manual, si es que sabéis, el manual del Car Design que desarrollamos el año pasado en la web del Diseño Berrikuntza Centroa, y estar atentos porque próximamente vamos a sacar la segunda versión con información renovada de los proyectos que hemos hecho. Van a estar los cuatro casos que hemos presentado aquí escritos, con algunos modelos, algunos tips, algunos consejos para integrar el diseño en la empresa y bueno, ir escalándolo y optimizando el uso que hacemos. Vale, va besterik gabe, bueno, eskerrik asko eta beste batera arte. Eskerrik asko, eskerrik asko donoi.